A estas alturas, no es sorpresa para nadie que el Ecuador se encuentra en la M. El presidente actual, Daniel Noboa, junto a uno de sus ministros, quizás el más importante, desenmascaró a Guillermo Lasso y dio cifras de cómo están las arcas del Estado. Cifras que por supuesto no están escritas en su libro de 90 días, 900 días. Pero un poco alejado de eso, es que en Ecuador han ocurrido desgracias y la presidencia de aquel entonces, haciendo referencia a Lasso, no ha hecho nada, ha hecho caso omiso. Por ejemplo, el deslave que hubo hace un par de meses fue un hecho doloroso que fue noticia a nivel mundial. Incluso en aquellas proyecciones para las familias afectadas no se hizo absolutamente nada. Y yo supongo que se farriaron también la plata. La asambleísta Pierina Correa el día de hoy recalcó esto en la Asamblea Nacional. Le dijo de todo a Guillermo Lasso, le recalcó su incompetencia, motivos para el juicio político que se va a establecer el día de mañana, miércoles 29 de noviembre a las 4 de la tarde. Si usted no se lo quiere perder, recuerde estar suscrito, activar la campana de notificaciones y seguirme en la página. Las palabras de Pierina Correa. Aquí ya hemos hablado bastante y muchos por experiencia y aparte quienes ya conformaron en los 2 años previos la comisión que hoy nos trae a debate y en segundo y final debate esta importantísima ley que debe también ser coordinada con otras propuestas existentes o en reforma como el Código de Ambiente para conciliar el cuidado de nuestras cuencas hídricas, el apuntalamiento y estabilización de taludes, la forestación y reforestación, la protección de páramos, entre otros, que también debe ser un deber y una responsabilidad de todos nosotros que estamos aquí en representación de todo el pueblo ecuatoriano. Aquí yo tengo, no sé si la ley, como lo permite la Ley Orgánica de la Función Legislativa, va a volver a la comisión por 8 días para incorporar las observaciones que se han hecho. Recuerden que acabamos de pasar por elecciones internas y hay muchos integrantes de este nuevo pleno que son nuevos y que están recién involucrándose en el debate de las leyes. Voy a leer rápidamente, pero en caso de que vuelva a la asamblea, a la comisión, perdón, oportunamente, como señala la ley, lo presentaré por escrito. Algunas observaciones. Esta ley trata de normar lo concerniente a la gestión de riesgo en cumplimiento al mandato constitucional previsto en los artículos 389 y 390 de la Constitución de la República. Sin embargo, resulta necesario realizar algunas consideraciones en virtud de las competencias, naturaleza de las decisiones de los órganos que conforman el sistema, así como de los recursos destinados para el sistema. La ley no se puede aplicar y los sistemas no pueden funcionar si no cuentan con los recursos económicos necesarios. En las siguientes líneas se tratará de exponer brevemente cada uno de los aspectos. En el capítulo 1, que recoge disposiciones generales, desde el artículo 1 al 5, se evidencia lo referente al objeto, ámbito de aplicación, principios y definiciones del cuerpo normativo. En este caso, se evidencia la consideración de guías como el marco de Sendai, que ya mencionaron aquí, para la reducción del riesgo 2015-2030. En el capítulo 2 trata sobre los procesos para la gestión integral de riesgo y ahí implica la planificación nacional y territorial de los gobiernos autónomos descentralizados y de los regímenes especiales para garantizar la complementariedad de las inversiones e iniciativas públicas. En este caso, luego, en el artículo 9 se habla sobre comprensión, conocimiento, previsión y todo. Sin embargo, en esta parte no se explica si acaso debe entenderse con la complementariedad y se refiere a las inversiones públicas y si corresponden en mayor o menor medida a los GATS o al Estado Central. Por si acaso, los GATS siempre se quejan de que les traspasan competencias sin incluir los recursos. Es uno de los grandes debates que hemos tenido en el tratamiento del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes con las Juntas de Protección.
En el artículo 12 habla de preparación y fortalecimiento, de capacidades para la respuesta entre emergencias y desastres y una serie de lineamientos que, como digo, lo pondré por escrito. Quiero profundizar en algo. El capítulo 3 se refiere a la conformación y competencias de quienes integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgo y de Desastres. En el artículo 25, que establece la conformación del Comité Nacional de Reducción de Riesgos, conformado por un mínimo de 2 integrantes, se añade la representación de los GATS, pero solo con 3 representantes, refiriéndose a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Sin embargo, nosotros tenemos provincias como las Islas Galápagos que conforman un régimen especial, son patrimonio de la humanidad y considero que deberían de tener, por su propia naturaleza de sistema sensible, un representante propio en este comité. Por otra parte, la participación de los representantes del Ejecutivo se adueña de las demás representaciones, no hay espacio para más. Esto implica que los representantes del Ejecutivo siempre van a tener mayoría en el interior de este comité, el mismo que tiene entre sus competencias coordinar con el Ministerio de Finanzas Públicas la estrategia para la inversión a corto, mediano y largo plazo. Hay otros temas a tratar, pero quiero ahondar en algo. Experiencia personal. En los diferentes recorridos que, como consecuencia de mi trabajo y la más reciente campaña electoral, pude visitar fundamentalmente las 4 provincias de Sierra Centro. Aquí ya la representante de la provincia de Bolívar fue muy clara en los riesgos que tiene esta provincia. Y no mencionó que el gobierno ofreció 3 millones de dólares. Fue el gobierno de Guillermo Lasso. Y como tantas otras ocasiones, no cumplió y no entregó ni un solo centavo, existiendo el proyecto y los estudios y un antecedente de hace 10 años en que ya hubo otro grave deslave y ahí sí fueron reubicadas las familias. Hay muchas familias que están aún en riesgo y no solamente sus casas y otras edificaciones, sino también una vía importantísima conocida como el Torneado, que une costa con sierra pasando por poblaciones como Chimbo. Pero no es la única provincia. Chimborazo, ya hablaron aquí de la LUR. Yo estuve ahí y estuve 3 semanas antes reunida con dirigentes en el páramo de Achupallas. Ahí ya se advertía sobre la posibilidad del deslave y no fueron oídos. Aquí hemos mencionado reiteradamente que siempre lo más importante es la prevención. Habrá cosas que no podamos evitar que ocurran, los efectos, los fenómenos naturales. No tenemos control sobre un terremoto, por ejemplo, o una inundación, pero sí podemos realizar labores de prevención con información a la población, con determinación de lugares, vías de evacuación, la definición y equipamiento de refugios, entre otros, para que la gente sepa qué hacer y a dónde acudir. Y, por supuesto, los debidos presupuestos. ¿Pero qué pasa? Hubo el alud. ¿Saben cuántas personas murieron? 61 personas que fueron recuperados sus cuerpos en pedacitos, pero 9 cadáveres quedaron bajo tierra y no serán recuperados nunca, para añadir sal a una herida abierta en esas familias que tampoco han tenido respuesta alguna en cuanto a la destrucción de sus viviendas, en cuanto a los huérfanos que han quedado y que han tenido que emigrar, en cuanto a reparar, reponer, restituir viviendas. Y algunos han recibido la respuesta, es que tú ya tenías y solo está resquebrajada, no la has perdido. ¿Se pueden imaginar tanta falta de humanidad? Por supuesto, otra característica más del gobierno que, gracias a Dios, ya no está. Pero Lasso también incumplió, en este caso en Alausí. Ofreció y estuvo ahí en persona. Después, obviamente, que mejoró el clima porque con las condiciones climáticas no podía llegar. Cuando se tiene voluntad y se quiere hacer las cosas, se buscan las formas de llegar. Él no llegó inmediatamente, pero ofreció 18 millones de dólares. ¿Saben cuánto de eso llegó para dar soluciones? ¡Ni un centavo! Otro incumplimiento más, otra mentira más a la que nos acostumbró
en, a Dios gracias, su corto periodo de gobierno. Por si acaso, y no me lo han contado, yo estuve ahí y yo hablé con la gente, lo visité. Desde junio que salieron las maquinarias, ni una sola autoridad ha vuelto a poner un pie en este lugar. Pero las cuatro provincias, Chimborazo y Bolívar, son las más propensas a tener deslaves. Por si acaso, hay comunidades tan sensibles por la fragilidad del suelo, por el riego no... Un minuto no tiene, asambleísta. De acuerdo, gracias. No tecnificado, entre otros, que con la menor garúa se van a quedar incomunicados. Pero también hay los riesgos continuos de Cotopaxi y Tungurahua por el volcán. Finalmente, quienes tengan a su mano las tareas, hay una ley que aprobamos nosotros al inicio de los dos años previos, la ley conocida como Pancitas Llenas. Es una forma, no está hecho el reglamento, para nada, la ley señala 6 meses. Así es que ya conversamos con la prosecretaria y ya se encaminó para que este gobierno trabaje, porque sin ley, sin reglamento, la ley no se puede aplicar. Y desafortunadamente, ahí tenemos una fuente desperdiciada de alimentos que podrán ser de gran ayuda para responder en los casos en que haya daños y ojalá no tengamos que lamentar nuevas pérdidas de vida. Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto. Vamos a apoyar entre todos esta ley y aportar de la mejor forma porque se está hablando de vidas humanas y la gente afuera espera ese compromiso de quienes los representamos. Gracias, señora presidenta encargada. Gracias, compañeros. Gracias. Uno de tantos casos escandalosos de Guillermo Lasso. Amigos, eso ha sido todo por este video. Nos vemos en un siguiente con más información. Saludos.